amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy le seguiremos dando una mirada a la República del Perú. ¿Qué tal, Alain? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, amigos televidentes? En el programa de hoy, acompáñenos a seguir disfrutando del cálido clima del norte peruano. Exquisita comida norteña, gente amable y playas paradisíacas. Y de esta manera, amigos televidentes, comienza nuestro programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos. El pueblo de Colán está ubicado a 1.2 kilómetros de la línea de playa, al sur del puerto de Paita y en la margen izquierda del río Chira. Pertenece al distrito Pueblo Nuevo y fue una reducción indígena que formó parte de la gran nación de los Tallanes. Desde su fundación fue mencionado como una caleta de pescadores o comunidad de indios del corregimiento de San Miguel de Piura, de habitantes hospitalarios y de famosas y hermosas playas. Si quiere conocer más de este paradisíaco lugar, acompáñenos en el siguiente reportaje. Bienvenidos a nuestro histórico pueblo de Colán. Colán geográficamente se ubica dentro de la provincia de Paita, departamento de Piura, distrito de Colán. Estamos a 60 kilómetros a la provincia del departamento de Piura. Los atractivos principales que tiene Colán es el balneario. Tenemos el monumento histórico, que es el templo. Es el más antiguo de Sudamérica. Tenemos acá la pesca artesanal, agricultura, tenemos ganadería, y tenemos también acá lo que es el turismo, el potencial turístico. Eso es lo que genera acá nuestro pueblo. Colán es uno de los primeros atractivos que tiene el Perú, porque tenemos dentro del Perú, tenemos el monumento histórico, un patrimonio cultural, también el balneario más popular del norte. Es un balneario tranquilo, un balneario que si ustedes lo visitan, tenemos acá, nos visitan muchos turistas. A fin de año nos están visitando un promedio de 5.000 turistas a este balneario. Tenemos acá muchas tradiciones, tradiciones como son las fiestas patronales. Acá todo el año hay fiestas patronales. El 25 de julio de cada año se celebra la fiesta del apóstol Santiago. Es un santo español. Luego tenemos el 24 de octubre la fiesta patronal de la Virgen de Mercedes. Tenemos las actividades de San Pedro, el Día del Pescador. Tenemos el 18 de octubre que se celebra el patrono San Lucas. Es el patrono de todo el distrito de Colán. Y muchas actividades más tenemos, como son también las yunzas, los carnavales, ¿no? Colán sí cuenta con la capacidad de atender a todos los visitantes. Contamos con hoteles, bungalows, restaurantes, también hay transporte. Brindamos todo al turismo, tenemos la seguridad. Aquí el pueblo es tranquilo, el pueblo es sano y los turistas se van satisfechos. La gente de Colán es una gente humilde, es una gente sana y una gente solidaria. Principalmente estamos de visita solamente para ver el lugar. Me comentaron que era un sitio de playa, un sitio turístico y veníamos a visitarlo a ver.
para pasar el día y divertirse, vienen muchas veces aquí a la playa de Colán. Que han invitado a este pueblo histórico, en este balneario, y tienen la plena seguridad que acá van a encontrar una buena atención, van a encontrar un buen hospedaje, van a encontrar una seguridad y van a encontrar una playa limpia. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial. Les recordamos que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos, no se vaya. Gracias a la modalidad a distancia de la UTPL, sigo creciendo profesionalmente. Yo puedo distribuir mi tiempo entre mi familia y mis estudios en gestión ambiental. Decidí estudiar Administración de Empresas en la UTPL para crear fuentes de trabajo y así mejorar el nivel de vida en mi país. Construye tu mundo. Tus metas no tienen límites. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. www.utpl.edu.es. El esplendoroso sol de Paita y la majestuosa luna de Colán que deslumbran en ese extenso mar y la blanquecina arena de la playa son lo más característico del cálido Piura. Ahí, donde el verano se convierte en un verdadero jolgorio y los visitantes procedentes de diferentes puntos disfrutan a más no poder. En este paraje se mantiene desde hace más de 500 años la tan mentada iglesia de San Lucas, la primera iglesia del Perú. Esta iglesia es un monumento histórico que nuestro pueblo tiene como una reliquia arquitectónica construida en el siglo XVI por los españoles y con la población de acá, de San Lucas de Colán. Los oriundos de este pueblo han logrado construir algo que es a base de roca marina y una argamasa de barro con huevo de aves marinas. Y es hermosa la arquitectura acá en el norte del Perú. Y siempre, a pesar de que han habido unos terremotos, se ha logrado conservar. Y nosotros, lo de pueblo, siempre la conservamos para mantener como una reliquia. En el fondo podemos observar el altar mayor, como vemos es de tres calles y dos cuerpos. El primer cuerpo, en el centro está el tabernáculo, que se refiere a la dinastía de los reyes de España, de Habsburgo, de esa época, cuando construyeron la iglesia en el año de 1536, con dos atlantes que lo sostienen a los costados, y a los dos costados está el Santo San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima, en la primera calle. En la segunda está San Vicente y la Virgen de la Inmaculada Concepción, y en el centro la Virgen de las Mercedes. En la parte última está el patrón del pueblo, San Lucas. Como podemos observar, el altar mayor es de estilo barroco por los
los tallados, y tiene columnas salomónicas y este es bañado en pan de oro. Puede usted observar que está completamente conservada, es original todo lo que se ve y realmente han habido buenos arquitectos en esa época, colaneños. Ese techo está construido de totora, es un vegetal que se produce acá en la orilla del río y nace así sin sembrarlo, al lado del río, a las márgenes del río nace la totora, y eso es lo que está construido de totora, y encima hay barro, una capa de barro. Fíjese, en antes han trabajado de tal manera de que le hacían un tratamiento al barro. O sea, lo dejaban remojar por lo menos un mes y ahí le daban vuelta. O sea, todas las casas de antes antiguas estaban con barro y se mantenían con lluvias. Fíjese, eso es lo que nosotros también nos preguntamos ahora, ¿qué va a haber una casa de barro? Siempre hay con todas las adelantos de la tecnología, ahora hay otros elementos para proteger de la lluvia, pero en ese tiempo no había lo que ahora hay, y totora y el barro. Ese escudo representa la dinastía de España, ¿no? La época que concierne, cuando llegan los españoles acá, y es por eso que los españoles ponen ahí en medio del escudo representando a sus reyes de España. Imagínese toda la cantidad de piedra, de roca que hay, y ha sido finamente tallada, pues no, también porque todo está lisa en esta parte. Y ha sido un gran trabajo. ¿De cuántos años perdura esto, ¿no? Al pasar los años, pues se han visto, como se pueden observar ahí al fondo, pinturas que han sido de la época, que se han pintado en la época cuando fue construida, pero solamente hay dos dibujos que se conservan. Testimonio del cacique Luis de Colán, donde da a conocer ante un escribano, sus albaceas, en ese testimonio todas sus riquezas que dejaba y dónde debería enterrarse cuando fallezca, y ordena que se entierre acá dentro de la iglesia, al frente del altar mayor. Entonces ya se han hecho este Instituto de Cultura unas excavaciones y encontraba ahí con todos sus... hay mucho oro abajo, huacos. Exactamente, dicen que hay un túnel. Exactamente no se sabe, porque no pero dicen que hay un túnel que da al mar, ¿no? Pues cuando llegan los piratas, entonces que la gente, eso era como su escondite o algo así, ¿no? Para librarse de los piratas, ¿no? Hay un túnel. El piso es de madera y abajo de cementerio. La iglesia está construida sobre un conchal. Nos encontramos en la cúspide de la iglesia San Luca de Colán. Estamos en la torre.
En antes han habido dos torres, pero por el tiempo se deterioró, cayó una y solamente es esta donde nos encontramos, que tiene sus dos campanarios. Estas campanas sirven para comunicar al pueblo cuando hay las festividades y cuando hay época de emergencia, cuando hay fallecimiento de los vecinos. Cuando fallece un niño, este campanario tiene su forma y sonido, y ya el pueblo ya sabe que es un niño. Y cuando es un adulto, también tiene su sonido, sus tocados, su repique que llamamos. También cuando hay alguna festividad para llamar a la misa, también se tocan por campanadas, primera campanada, segunda, tercera, ya ahí va a empezar la misa. Podemos observar todo el panorama del pueblo hasta la parte de la chacra, como vemos acá, la parte del mar. Esta es una vista muy, muy clara que podemos observar para los diferentes lugares. Hasta ahora se mantiene y nosotros estamos tratando también de mantenerla, y siempre hay un comité que lo preside la señora Pina Río Frío, que ella es la encargada de estar restaurando siempre el templo. Antiguamente esto ha sido una plaza, todo esto ha sido una plaza. La iglesia está ubicada en el centro del pueblo. Dos incendios que hubieron en el año 1800 permitieron que este pueblo sea devastado por el fuego. Todo esa ha sido construida teniendo en cuenta la salida al mar. Su estructura realmente hermosa, que siempre nosotros estamos dándola a conocer para todos los turistas, todos los que quieran venir acá a Colán. Lo primero que tienen que hacer es llegar a esta iglesia para conocerla. Nosotros la presentamos como una de las reliquias arquitectónicas que tenemos en esta parte de acá. De hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Esto es Miradas, las líneas que unen tu mundo. Ya volvemos. Gracias a la modalidad a distancia de la UTPL, sigo creciendo profesionalmente. Yo puedo distribuir mi tiempo entre mi familia y mis estudios en gestión ambiental. Decidí estudiar administración de empresas en la UTPL para crear fuentes de trabajo y así mejorar el nivel de vida en mi país. Construye tu mundo. Tus metas no tienen límites. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. www.utpl.edu.es. Los atractivos que posee Máncora es la gastronomía. Dentro de la amplia variedad encontramos pescado y mariscos, que son particularmente populares. Mero, langosta, cangrejos y ostras serán platos habitualmente pescados el mismo día y preparados para consumir, por lo que la frescura es indudable. Si quieren conocer más, acompáñenos a ver el siguiente reportaje. Este restaurante Las Espadas, que es muy bueno y se lo recomiendo a todas las personas que vengan acá. Mucha gente dice que hay muchos puntos o algo especiales. El ají
aguacate, el ají, que tenemos el limón, la comida, por la combinación, por la diferencia de ingredientes que tenemos, que podemos mezclar muchas cosas. Comimos ceviche, un pescado a la plancha y acompañado obviamente de una cerveza. En la costa siempre una cerveza. En este momento vamos a preparar el majarisco. Este es cebollita. Acá tenemos un poquito de escabeche. Vamos a agregar pimiento, pimentón. Esto va a picar en cuadrito. Vamos a agregar su colorante, sibarita. Sí, le vamos a agregar un poquito de maicena para darle un poquito así de, para que ligue. Un camarón. Una muñeca de cangrejo. Lo cocemos. Acá tenemos el pulpo, tenemos el calamar, langostino, ostión. Esto se lo vamos a incorporar acá. Vamos a agregar un poquito de vino blanco. Ahí. Ya. El plátano que lo hemos frito así en trozos, en rodajas. Cuando ya está frito se lo saca, se lo muele. Sí, tiene una cebollita frita. Una cebollita frita con un poquito de sal, se lo muele y se lo acomoda acá para servir al macarisco. La salsa de marisco. Acá voy a poner el camarón, la conchita, su uña de cangrejo. Listo para que lo disfruten, majarisco. Excelente, es diferente a todo. Realmente recomendable para venir, para que la gente, y más que todo para el turismo que viene por aquí. Excelente la comida por aquí. Me ha parecido muy excelente la playa y sobre todo acá su comida, que ha sido exquisita, el ceviche, las conchas negras. La atención es buena, generalmente yo es la primera vez que vengo. Visiten acá, realmente Máncora, restaurante Espada, van a llevar su buena sorpresa por la comida. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares de la República del Perú. ¡Hasta la próxima! Dallas.